Amigos de Nexos TXT, muy buenas noches. Estamos abriendo esta transmisión completamente en vivo desde la calle 7 de la Loma Xicotenca, en la capital del estado, donde, bueno, hace poco más ya de 20 minutos se registra este accidente, el cual únicamente deja daños materiales. Tenemos entendido e información recabada en el lugar refiere que los tripulantes se encontraban en estado de ebriedad y conducían a exceso de velocidad, por lo que, pues bueno, el conductor pierde el control, impacta contra una pequeña barda y esto provoca que pues pierda el control y termine recostada sobre su lado derecho. Al reporte arriban policías municipales de Tlaxcala capital, así como también paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes, pues bueno, luego de arribar confirman que los jóvenes únicamente presentaron leves golpes y aparte pues se encontraban bajo el efecto de las bebidas embriagantes. Como se lo puede notar, hay una importante presencia de uniformados e inclusive el conductor de esta camioneta queda en calidad de detenido. Tenemos entendido y por lo que nosotros pudimos observar se trata de un menor de edad. Sin embargo, pues bueno, estos datos tendrán que confirmarlo los oficiales en cuanto ya lleven a cabo la recabación de información a detalle. Es el dato que tenemos. En unos minutos más le daremos a conocer la información detallada derivado a esta volcadura que, repito, se registra durante ya los últimos minutos de este viernes 21 de enero en la Loma Xicotenca. Hasta aquí el reporte. Muy buenas noches. En breve mayor información.